Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy contento porque por fin anoche mi esposa y yo celebramos el amor. Suena más bonito decir celebramos que hicimos el amor o reinventamos el amor o nos encontramos en esa discreta, furtiva conspiración que es hacer el amor. Yo no sé si soy un buen amante. Silvia tendría que responder esa pregunta. Hago mi mejor esfuerzo. Recuerdo que el poeta escribió: es difícil hacer el amor, pero se aprende. Quizá con los años he aprendido un poquito a no ser tan atropellado, tan impaciente, tan egoísta, tan torpe. Sé bien que he sido un amante chapucero, chapucero en efecto. Mi vida erótica con las mujeres tuvo un comienzo desafortunado. En mi adolescencia, en mis primeras fantasías, yo me agitaba pensando en una tía, no diré su nombre, y en una prima, tampoco diré su nombre, no las quiero calumniar. Pero me ocurrió un accidente del que nunca terminé de recuperarme del todo. Yo era un chiquilín, no estaba preparado, me llevaron a un prostíbulo, quedé a solas con una prostituta, me lavó la dotación genital con agua fría y jabón barato y no fui capaz de cumplirle. No fui capaz de producir una mínima erección. Fracasé. Fracasé en toda la línea. Y le dije a la pobre señora: por favor, no se lo digas a nadie. De ahí salió el título de mi primera novela. Después tuve dos o tres novias y he tenido dos esposas. Y quizá, quiero creer, fui aprendiendo a hacer el amor. Mi primera novia se llamaba Adriana. Era una chica muy linda, muy intelectual. Nos conocimos en la universidad, pero nunca hicimos el amor. Nos contentábamos con unos besos muy apasionados, incandescentes, tendidos ambos en la sala de su casa, en la alfombra. Y simulábamos hacer el amor, pero vestidos. Y quizá terminábamos, pero vestíamos, vestidos. O sea, no nos atrevíamos a desnudarnos, a llegar hasta el final. Me atreví después con una prima de Adriana, mi segunda novia. Se llama todavía, Daniela. Era lindísima. También estaba en la universidad con nosotros. Quería ser intelectual, feminista, escritora. Y lo consiguió. Ha publicado libros de gran valor intelectual y es profesora en una universidad de prestigio, de élite aquí en Estados Unidos. Mi queridísima Daniela. Con ella sí llegamos hasta el final. Hicimos algunos viajes juntos memorables. Recuerdo principalmente Nueva York. Fuimos muchas veces a Nueva York. También recuerdo Santo Domingo. Nos escapamos de Lima. Me acompañó a Santo Domingo a grabar mis programas. Sus padres no querían que ella viajara conmigo. Y yo, por supuesto, estaba siempre caliente por Daniela. Tenía, no sé, 20 años, 22 años. Estaba siempre hirviendo por ella, para estar con ella, para desbordarme sobre ella, para asaltar como un pirata o un corsario esa nave llena de tesoros y rapiñarla. Y Daniela era absolutamente genial como amante, tanto que les confieso que ahora, si hay una mujer con la que sueño más frecuentemente es Daniela.
se aparece mucho en mis sueños y no la veo hace años, ¿eh? Ni siquiera sé si está bien conmigo o si está molesta conmigo. Pero se me aparece mucho en los sueños. Mi sueño recurrente con Daniela es que yo estoy en Lima y tengo un pequeño apartamento que sirve de madriguera o escondrijo para hacer el amor con ella y solo con ella. Pero es un encuentro clandestino. Ella tiene otras lealtades y yo tengo otros compromisos. O sea que solo nos encontramos en ese apartamento pequeñito diseñado para tener esos encuentros eróticos. Solo nos encontramos allí para el intercambio quemante de besos y caricias y de fluidos y secreciones, por así decirlo, Daniela. Recuerdo una vez que pensamos que Daniela había quedado embarazada. Oh, llamé a mi tío, que era mi padrino, que era un gran médico, un prominente ginecólogo. Fuimos a su consultorio y nos dio la pastillita del día siguiente y nos salvó de una pesadilla. Estábamos realmente aterrados. Luego me casé con Sandra. Creo que fui un amante sumamente pobre, diría más paupérrimo. No sabía yo complacerla. Pido disculpas en público. Era un amante muy egoísta yo. Era un amante muy rutinario y predecible. Siempre lo mismo. Siempre en la misma postura. Siempre yo tenía que hacer esto y lo otro. Siempre yo tenía que terminar primero. Y luego la señora Sandra quizá no se quedaba completamente satisfecha o complacida, ¿no? Muy mal por mi parte. Muy mal. No fui un buen amante con mi primera esposa. Tuvimos, claro, dos hijas que nacieron del amor, ¿no? Pero si examino con un mínimo rigor, con una mínima honestidad intelectual, mi comportamiento como amante con mi primera esposa, estoy claramente desaprobado. Ahora es distinto. Ahora, y me da un poco de pudor decirlo, soy inmensamente feliz en ese territorio con mi esposa Silvia, que está aquí conmigo grabando esto. Llevamos 13 años juntos casados y quizá 14 o 15 como amantes. Nunca le he sido infiel. No me ha costado trabajo serle fiel. Nunca me ha provocado realmente acostarme con otra persona con su consentimiento o a hurtadillas, a escondidas de ella. Con Silvia he aprendido un montón de cosas que no puedo decir porque riñen con el pudor y con el decoro y con el respeto que le debo a ella. Pero dos o tres cosas sí me aventuro a decir. Una es que el buen amante, si es hombre y está con una mujer, debe ser paciente y debe ser humilde. ¿Por qué? Porque debe esperar a que ella termine primero. Y a lo mejor ella quiere terminar primero no una, sino dos veces, ¿no es cierto? O sea que el buen amante no atropella, no se impone, no penetra, fricciona, termina y se duerme y hasta mañana, y si tú no terminaste, mala suerte, ya tú te arreglarás. No es así, no es así. Hay que ser paciente y hay que ser humilde, hay que esperar a que ella termine primero. Y después, y para eso hay que tener ya un cierto gobierno de las pasiones, de los calores, del volcán a punto de hacer erupción, después me toca a mí, después, tranquilamente, de a pocos, sin precipitarse, encuentro la manera de terminar felizmente. O sea que soy ahora, por fin, después de un comienzo traumático, un hombre feliz y con una mujer, ¿quién lo hubiera dicho, no? En otras épocas de mi vida, en las que me sentía muy gay, yo les hubiera dicho, no creo que yo pueda ser feliz
con una mujer como pareja en la vida amatoria, erótica, pues estaba equivocado. Y espero que esto dure mucho, mucho, hasta el final de los días. Le debo entonces a Silvia los mejores, más refinados, más espléndidos placeres como amante. No voy a fanfarronear, ¿eh? Si bien creo que he aprendido un poquito, tampoco es que hago el amor con ella todas las noches. No. Nos gusta esperar un poco y realmente desearlo y luego provocarlo. Pero a veces me pasa que yo estoy listo y estoy ardiendo. Y el volcán está estremeciéndose. Y cuando la miro y la voy a besar y le digo dos palabras, se ha quedado dormida. O sea que a veces la pongo a dormir. ¿Por qué? Porque me pongo a hablar de temas aburridos, de dinero, de política, esas cosas, y la duermo en un santiamén. Así que anoche fue, por fin, una noche feliz. Seguiremos reportando. Gracias. Hasta mañana.